Hola chicas, bienvenidos. Bueno, pues aquí les traigo la segunda toma de el efecto cromo. Este es usando unos pigmentos que yo les había mostrado en un video anterior. Y aquí solamente les voy a mostrar algunos. El primero ya tiene y como ven se queda un poco más en tono negro. Y aquí estoy poniendo el siguiente. Este sí me gustó cómo quedó. Y son los pigmentos de la misma vez pasada, así que solamente lo que cambié fue el gel que utilicé, el gel transparente. Y pues aquí nada más les muestro cómo va quedando. Sí me gustaron los que hice y la verdad que se miran muy bonitos en un video. Después de este, yo creo que les voy a subir el video de un set que me hice usando uno de esos pigmentos. Y la verdad que sí me gustó cómo quedó. Y pues también les dejo saber que acabo de recibir una orden que hice a la tienda de Born Pretty Store. Y encargué sus pigmentos de ellos de el efecto cromo. Así que voy a estar haciendo una reseña en eso. Para ver cómo quedan. También tengo los esmaltes de ellos y también los voy a probar. Lo haré en dos videos separados así para que no esté tan largo y para que no esté tan mezclado con todas las cosas ahí. Pero pues aquí miren, qué hermoso queda. Tiene un poquito más de brillo este pigmento. Ahí se nota. Me gustó mucho este también. Disculpen que ahí mi mano, se me pone en medio de la cámara. Y también pues mis uñas ya me las iba a cambiar, por eso ahí las miraron medias feitas. Porque pues me estaba retirando el set que traía. Pero pues bueno. Este era el de Pearl X de la tienda Michaels. Y este se llama Black Pearl. Ese es un acrílico de Mia Secret. Para que vean que la vez pasada que hice el video, les había dicho que el pigmento no me había quedado, yo creo, bien porque era con acrílico, pero no. Era el gel que estaba utilizando. Y miren qué bonito quedó. Y es el mismo el acrílico. Y a mí me encantó cómo quedó también. Quedaron muy bonitos, la verdad. Y pues ya los tenía ahí, pues, ¿por qué no, verdad? Y también tengo otros colores. Ya después me dicen si quieren que les muestre con algunos otros colores. Pues con gusto se los hago. Y pues aquí les dejo ya los resultados. Miren, ahí están los cuatro. Esos son los que utilicé. Ahí están. A mí me encantaron, la verdad. Hasta el negro me gustó mucho. A mi hermana también fue uno de sus favoritos de ella. Y ahí está todo como quedó. La verdad que sí me gustó mucho. Y aquí, ya les muestro terminado con gel. Y pues sí, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bye bye.